se mantiene hasta enero del próximo año la intervención del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar. Por lo pronto, la intervención tiene programada una duración hasta el próximo año. Se mantiene esa posición. Nosotros queremos devolverle al ente territorial su dominio frente a esta entidad hospitalaria que es de carácter territorial. Nosotros respetamos la autonomía administrativa y territorial que tienen los entes, en este caso la gobernación, puesto que este es un hospital del orden departamental, pero queremos entregarle las condiciones que garanticen viabilidad y sostenibilidad para que lo que se ha logrado no se pierda. En este momento tenemos dos enfoques. Uno tiene que ver con lo que usted pregunta en la medida que es la intervención, y en ese aspecto estamos tranquilos porque se vienen cumpliendo con un plan de trabajo, unas órdenes impartidas por la superintendencia y se vienen dando en cumplimiento en los términos que se pactaron y exigieron. Y por otro lado, el desempeño del interventor, que es también la pregunta que ustedes siempre me hacen con respecto a la permanencia o no del señor que en este momento funge como agente especial de justicia, designado por el despacho del superintendente. Debo aclarar, al doctor Duber no lo nombré yo, lo designó el anterior superintendente. Me asiste la discrecionalidad de haberlo cambiado, pero también me asiste la discrecionalidad de haberlo dejado en el puesto que tiene para efectos de continuar una labor que había iniciado. Nosotros hemos considerado que él ha venido cumpliendo lo que tiene que hacer y por eso en este momento nosotros lo que hemos decidido es que la intervención cumple con el objetivo, viene en programación de duración que vamos a respetar inicialmente y lo va a seguir haciendo el doctor que está asignado para ello. Debo también dejar una claridad. No necesariamente el hecho de que la intervención finalice en el mes de enero del próximo año implica que él tiene la permanencia asegurada hasta enero del próximo año o que la medida pueda y deba durar solo hasta el mes de enero del próximo año. La discrecionalidad del superintendente frente a los hechos sobrevinientes que pueden darse en el proceso de la intervención le da la facultad, la normatividad lo respalda, para tomar decisiones en el curso del momento. Y en este momento nosotros lo que creemos es que él debe seguir, la intervención debe continuar, para entonces pensar, una vez cumplido el tiempo, en regresarlo a la entidad territorial que tiene su dominio natural, que es la gobernación. Hoy viene el superintendente a ayudar y a prestar una fortaleza al hospital, citando todas las EPS que están en el departamento, para que le den apoyo a esta urgencia, a esta mega urgencia, que tiene 105 camas y que presta un servicio a 3, 4, hasta 5 departamentos de la costa en su extensión. El hospital está en intervención por parte de la superintendencia. Se ha designado un agente especial que es el doctor Duber, que viene haciendo una labor permanentemente monitorizada por el ente de control, que ha permitido generar dentro de la expectativa que tenía la superintendencia de avanzar en un progreso de rescate de la situación del hospital y lo ha venido desarrollando. De hecho, hemos venido porque estamos próximos a generar la actividad derivada de la construcción de nuevos espacios asistenciales que se acompañe junto con una buena operación desde el punto de vista funcional en lo que tiene que ver con prestación de servicios, facturación de servicios, recaudo. Y es un patrimonio histórico del departamento del Cesar, cabeza de red de todo el sector hospitalario de esta zona del país y por eso estamos aquí. Después de haber estado hace dos días el señor ministro aquí haciendo unos anuncios importantes que se complementan con otros que vamos a hacer en el día de hoy y que hacen parte del interés que tiene el presidente Petro en fortalecer la red pública, en rescatar el patrimonio social de los colombianos como son los hospitales públicos y brindarle a la comunidad el mejor de los servicios dentro de las dificultades de un sistema que genera las dificultades que todos sabemos por el tipo de circunstancia que en este momento caracteriza el sistema de salud. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Service. Mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valledupar. Taller Car Service.